Ya están sobre el parqué los protagonistas del que va a ser último partido de la pretemporada aquí en el Palacio de los Deportes para el Jimbi Cartagena Fútbol Sala. El rival, un equipo de segunda división B, de inferior categoría, dos categorías por debajo del cuadro cartagenero. Este partido que habitualmente se juega por esta fecha, pero en escenario diferente. Se suele jugar en el pabellón de San Pedro del Pinatar. Pero este año se ha decidido que se juegue en Cartagena, en este escenario del Palacio de los Deportes, donde el Jimbi ya ha disputado un partido contra el día de la presentación contra el Orrelí Pebel, con el resultado de 3-1 a favor del el cuadro que dirige André Brocanero. Por cierto, que en el banquillo visitante, Nacho Garrido, que fuera jugador del Minguesa el año del ascenso, hace de ello un buen número de temporadas, la temporada 98-99, que debutó el equipo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la máxima categoría de este deporte. Recordemos que posteriormente perdió la categoría para recuperarla 4 años después. Esta es la tercera temporada consecutiva, la segunda como Jimbi Cartagena Fútbol Sala en Primera División, que es como ahora se conoce. Hoy no va a participar en el partido Juanpi, tiene unas pequeñas molestias que le impiden participar en el encuentro. Saludo protocolario, los capitanes. Hoy ECA, no ejerce de capitán Raúl Jerez, lo hace ECA, y con el dorsal número 12, Joaquín, por parte del Zambú Pinatar. Va a salir de principio marcado con Jesús, Lucayán, batería, y Cobarro. Se va a llevar a cabo un minuto de silencio mandado por la Real Federación Española de Fútbol, o recomendado por la Real Federación Española de Fútbol, por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique, Sana, ocurrido en el día de ayer. El ex seleccionador nacional de la española. Concluyó el minuto de silencio, va a dar comienzo el partido. Va a poner el balón en juego Palas por parte del Zambú, que juega con el número 3, Samuel. El aludido con el número 10, Palas. Y a la fuerte presión, primera falta de batería. Empujó, así lo entiende el colegiado, al jugador del Zambú Pinatar. Primera falta del partido en apenas 8 segundos. Balón para Samuel, lo tocó Cobarro. Será banda para el equipo pinatarense. Notamos marcado Lucayán, batería, Cobarro y Jesús. Quinteto inicial del Jimbi. Lucayán, el tiro de batería, que vuelve a ser internacional con Brasil. Va a poner el balón en juego batería. Espera Lucayán. Y el primer gol del partido. A los 30 segundos. Primer remate a puerta. Y funciona la estrategia. Gol de Lucayán. 1-0. Primer tiro, primer gol. Vuelve a sacar de centro el equipo de San Pedro el Pinatar. Cobarro. No permite la salida de Samuel. Samuel
Jugó para Joaquín. No se entendió Alberto con Joaquín y recupera la pelota el Jimmy. Será batería. El anterior saque de banda terminó en la red del Zambú. Cobarro hace pantalla. El balón tocó suavemente en Alberto. Será de nuevo saque de banda. Por tanto, batería en acción. Pone el balón en el piso. Lo callan. Cede la pelota atrás para Marcao. Marcao, como buen portero brasileño, conduce la pelota hasta línea de tres cuartos de su propio campo, un poquito más allá. Ahora el pase de Cobarro, demasiado fuerte, no lo pudo frenar Luca Jan. Será saque de banda. Queda la pelota suelta. Intentó por dos veces pala el remate. Recupera la pelota Samuel, que cede para su guardameta. Para Domingo en concreto. Juega Alberto. La pelota es para Palas. Palas. Jugó para Joaquín. Y buena mano. Buena mano de Marcao, porque la pelota buscaba la escuadra. Buena la intervención de Marcao, evitando lo que pudo haber sido el gol del empate. Bueno, autogol de Marcao. Marcao en propia puerta tras el saque de esquina. 1:45, empata el partido. Pinatar, el Zambú Pinatar. De cualquier manera, de no haberla tocado Marcao, había un jugador en el segundo palo, presto para culminar la jugada. Lucayán, batería. Batería se perfila para el remate. Balón buscaba la escuadra y se perdió por encima del travesaño. Sacará, por tanto, Domingo. Domingo y Marcao saliendo de portería de cabeza. Envía el esférico a saque de banda. Samuel. Busca la paralela, mete la pierna Jesús Izquierdo, ante Palas. Dejó pasar el balón Alberto, esperando que lo alcanzara su compañero que estaba por detrás, Joaquín, pero la pelota salió por la línea lateral. Será saque de banda, pues, para... No, saque de puerta, salió por la línea de fondo. Será, por consiguiente, saque de puerta. Balón para Jesús Izquierdo. Jesús Izquierdo juega con batería. Batería, Lucayán. Recupera batería. Cobarro. Cobarro. Y mete la rodilla con acierto Domingo, evitando un nuevo gol del Jimby. Jugará Cobarro. Pide distancia. La va a dejar para batería. El remate de batería se estrelló en uno de los dos hombres de la barrera, en concreto en Samuel, y se perdió por la línea de fondo. Saque de puerta, saque de esquina para el Jimby. 2:45 se lleva jugado. Empate a uno en el marcador. Jesús. Y de tacón a punto estuvo Cobarro de sorprender a Domingo. La pelota no llevaba fuerza suficiente y permitió a Domingo hacerse con el cuero. Ahora es Marcao el que juega para batería. Batería.
La paralela para Lucayan. Busca la diagonal. Paralela y diagonal. El más puro juego de este deporte. La paralela primero, la diagonal después. Pero ahí se anticipó el jugador del Zampo. Cuando ya se prepara, un cambio a la rusa. Cuatro jugadores de golpe. Athos, Eka, Franklin, Tales. Difícil postura. Balón que quería recuperar Jesús Izquierdo, no se pudo hacer con él. Se salió del terreno de juego con la pelota. Jesús. Batería. Despejó el balón que le ha dado en el rostro. Ha sido la pelota, no la pierna, lo que le ha dado en el rostro el jugador del pelotazo inesperado. Estaba de espalda. El jugador metió la pierna a batería y lo que recibió fue un pelotazo. Ya se ha producido el múltiple cambio con Tales. Hay que secar el parqué. Los árbitros son los mismos del otro día, colegiados de primera división. Alejandro Martínez Flores y Antonio Navarro Riza. Franklin hizo el amago de tirar, buscó el pase para Athos. Ahora corta Tales. Athos. Eka. Franklin. Athos. Tales. Reclamaba que el balón palas para él, pero no lo entendió así el colegiado. Que le da el balón al Jimbi. Franklin. Athos. Cerró el ángulo Domingo y la pelota salió a córner. Están ahora preparados también para el cambio. Mellado. Raúl Canto. Ahora es Eka el que empalma desde lejos. Ike. Y Fran Fernández. Suponemos que al llegar al minuto 13 habrá cambio en la portería. Para que los porteros jueguen el mismo tiempo los tres. Se arriesgó el jugador Joaquín. Pero la pelota sigue siendo del Zambú. Balón da en el palo, el tiro de Aitor. Forma parte de la primera rotación. También ha entrado en acción Ismael. Franklin. Eka. Franklin que se la lleva. Franklin. Y la intervención de Domingo impide el tanto. Tales. Por dos veces evitó el gol el jugador Joaquín. Primero el tiro de Tales, posteriormente el remate de Eka. Se interpuso en el camino en la trayectoria del cuero. De nuevo Franklin. El remate volvió a dar en un jugador del Zambú. Por tanto, de nuevo saque de esquina. Ahora la volea de Athos se marchó altísima por encima del graderío. Juega Domingo. La pelota para Alberto. El balón directamente fuera. Va a jugar Athos. Un corto para Tales.
porque ha llegado del Industrias García. Franklin, que llegó en el mercado de invierno la pasada temporada, después de superar una lesión. Juega Atos, que ha regresado al equipo después de su paso por Oparrulo. Ahí está Atos. Segunda experiencia en Cartagena. La primera llegó como cedido. Ahí va Franklin. No se atreve Franklin con el remate. Opta por jugar para Tales. Y el despeje que se pierde por la línea lateral. Saque de banda para Jimby. Juega Franklin. Eka. Franklin. Banda de nuevo para Jimby. Tales. Franklin. Atos. Eka. Franklin. Buena intervención de Domingo. Ahora sí, la pelota buscaba la portería. Y fueron las manos de Domingo el que impidió que el balón llegara al fondo de la red. De nuevo córner, uno más. Franklin. No lo vio claro Tales y jugó para Franklin y a su vez para Marcao. Franklin. El pase para Tales. Lo interceptó el jugador del Zambú, enviándole saque de banda. Juega Atos. Franklin. Se había desmarcado Eka. Pero no pudo alcanzar el balón. El pase demasiado fuerte no llegó a los dominios de Eka. Despejó Atos. El balón tropezó en un jugador del Zambú. Será pues banda para en pista. Tenemos el dorsal número 4, que por cierto no aparece en la relación del Zambú. Buen giro de Eka. Franklin. Tales. Balón atrás ante la presión de Aitor. Marcado Franklin. Hay falta, la segunda, la primera del Zambú. Una falta cada equipo, un gol cada equipo. Dentro prácticamente de los primeros dos minutos llegaron los dos goles que ahora mismo campean en el electrónico. Juega Atos. Balón para Tales. Aparece Aitor. Franklin. Eka. Franklin. Moviendo el balón con rapidez. Juega Atos. De nuevo Franklin. Atos. Franklin. Preparado otra vez. Un cambio de 4 jugadores de golpe. Atos. Eka no pudo llevar a cabo la pared que pretendía con su compañero. Están Raúl Canto y que Mellado, Fran Fernández. Con lo cual, al llegar al minuto 8, ya habrán participado todos los jugadores de campo que tiene el equipo. En este caso, Andrés Brocanelo, porque Juanpi no va a participar en el partido. Está con equipación deportiva, pero no vestido de con la indumentaria de partido. Equipación deportiva, pero no de partido. Ya se ha producido de nuevo el cuádruple cambio. Cuando se cumple el minuto 8. Quiere aprovechar el desconcierto con la salida de 4 jugadores. Pero ha cerrado bien finalmente el Jimby. Busca la pared.
se la lleva Raúl Franklin. Todavía no se ha producido el cambio. Buscó un tiro, parecía imposible. Ahora sí, se va Franklin para que entre Mellado. Se había quedado en pista, no había podido producirse el cambio ante la rápida salida del balón por parte de Zambu. En el momento, ahí se aguanta el empate a uno. Encajó un gol muy pronto, pero empató rápidamente. Un minuto 15 después. Mellado. Raúl Canto, la paralela. Va a llegar Samuel, que cede para su portero y este se la quita encima ante la presencia de Fran Fernández, que estaba al acecho. Juega Mellado para Raúl Canto. Fran Fernández. Pero Mellado, Raúl. La pelota para Ike. No se entendió con Fran Fernández. Esperaba que Fran Fernández saliera por su costado. Fran Fernández se vino hacia el centro. No hubo entendimiento. La idea de Ike es buena, pero faltó entendimiento. Saque de banda para Zambú. Próximo partido será ya contra un equipo de la misma categoría, el Peñíscola. En tierras castellonenses. Real Medic Peñíscola. Juega Raúl. Fran. Mellado. Fran. Ike. Fran. Ike. Marcado. Mellado. Fran Fernández. Ha salido bien de la presión. Fran. Buscó el remate al ver que se le había cerrado la línea de pase. Hay que. Fran, buena intervención de Domingo, que se vio sorprendido con el primer remate de volea, pero está llevando a cabo muy buenas intervenciones el guardameta del equipo pinatarense. Era Raúl. De nuevo Fran, lo vuelve a probar, pero ahora el balón va a la grada. Jugará Domingo. La pelota es para el Jimmy. En saque de banda. Fran Fernández. Cumplido ya el primer cuarto de partido. Sigue el 1-1. Fran. Ike. Para Raúl. Fran. Ike. Fran. Punterazo de Fran y de nuevo bloqueado por el defensor del Zambú. Sacará Raúl. Evitó la contra Fran Fernández cruzándose en el camino del jugador de San Pedro Espinata. Le arrebataron la bola a Palas. Mellado para Raúl. La paralela para Ike. Ike pisando el balón, atrayéndose a compañero. Cuando Fran prueba desde lejos. Sin fortuna. De nuevo Fran. Mellado.
Fran. Raúl. Y despeja la defensa del Zambú. Mellado. Tiro raso. Que ha parado sin dificultad Domingo. Ahora el error y que no ha podido fusilar. Ha fusilado, pero no ha podido perforar la portería de Domingo, que vuelve a intervenir para impedir el gol. Fran. Mellado. Y el propio Ike echó el balón fuera. Van a volver los cuatro de principio. Quería falta, no se ha señalado, por parte de Martínez Flores. Juega Fran. Raúl. Mellado. Fran Fernández. Ike. De nuevo Mellado. Ike. Lo hizo todo bien, pero no le anduvo a la zaga ni el defensa ni el portero, que parecía que ya sabía lo que iba a hacer Ike. Abrir el ángulo, lo abrió, pero se lo cerraron. Y falta de Fran Fernández. Cuando se va a producir, de momento solo un cambio, entró batería. No lo ve claro Alberto. Cerró ahora bien Fran Fernández porque el remate era muy bueno. Llevaba marchamo de gol. Se produce el cambio y efectivamente en el minuto 13 también el cambio en la portería. Entra en acción Chispi, tal y como ocurrió en el otro día. 13 minutos para cada guardameta. Y que, Lucayán. No, sí, que todavía Lucayán no ha entrado. Ha entrado Jesús. Batería, Cobarro e Ike, que sigue en el parqué. Y Lucayán, el autor del gol, esperando turno. Buscaba el pase para Cobarro, batería, pero le vieron la intención, porque Cobarro se había desmarcado francamente bien. Vuelve a tropezar el balón en Samuel. Saque de banda de nuevo. Y en acción batería. Cobarro. Rechazó el defensor. Balón para Chispi, que cruza, casi cruza el medio campo. Batería. Buscaba un pase para Ike, que no llegó a destino. Recupera la pelota batería. Jesús. Ike. Batería de nuevo. Batería. Cobarro. Atención a la contra, no. No pudo alcanzar el balón Orabi. Ahora sí, entró ya Lucayán. Se sentó Ike. Batería. Jesús izquierdo. Cobarro. Jesús. Lucayán. Y de nuevo Domingo. Sin duda alguna el jugador destacado del partido.
Cobarro. Jesús. Batería. Lucayán. Jesús. Lucayán. Cobarro. Batería. Y se han, cuando estaba ya presto con el gatillo, le arrebataron la pelota enviando la córner de nuevo. No, el último en tocar fue Batería. Aitor se complica y tira el mismo el balón fuera para evitar males mayores. 5 minutos para terminar la primera mitad, sigue el empate a 1. Se marcaron muy pronto los goles, a los 30 segundos y en el minuto 1.45, el segundo, en este caso, para el Zambú. El tiro de Batería, mordido, se pierde por línea de fondo. Encuentra el pase ante un muy bien ordenado Zambú Pinatar. Ahora es un 3-3, pero el pase de Lucayan queda corto y lo despeja Samuel. Jugará Batería. Jesús. Lucayán. A la escuadra. Ha movido la portería. Ha movido la portería el zambombazo de Lucayán. El posterior remate de Cobarro. Quería de chilena marcar. Salió fuera. Como sale ahora mismo también el balón. Fuera. Lo va a poner en juego Cobarro. 4:30 para el final de la primera parte. Batería. Jesús. La pelota se pasea y no encuentra un pie que lo introduzca en la portería. Se reclama y efectivamente se concede balón para el Jimby. Rozó un jugador del Zambú. Jesús. Y vaya. Vaya zurdazo de Jesús. Vaya golazo. Y bueno, fue el primer gol. ¿Qué decir de este segundo? De nuevo, funcionando la estrategia. Los dos de en este caso, la volea impresionante. Y tiempo muerto que solicita Nacho Garrido. Tras este segundo tanto materializado por Jesús, no era nada fácil enganchar el balón. Lo enganchó y e inapelable al fondo de la red. Nada pudo hacer en este caso Domingo, el mejor sin duda del partido, para evitar que el Jimby se ponga por delante de nuevo en el marcador. ...4:16 para llegar al descanso. Y ahora el marcador es de 2-1... Lucayan y Jesús marcado en propia puerta. Siguen en pista los mismos protagonistas por parte del Jimby. Suena la bocina, se va a reanudar el juego. Pues allá de nuevo el Zambú. Cortó el autor del 2-1. Pero no se pudo hacer con el balón. Cerró bien ahora Jesús para evitar
que la pelota llegara a la portería. Recupera la pelota Jesús, juega para Lucayan, Cobarro, frena Cobarro, cede para Batería. Recupera la pelota Chispi, que va a dejar que el balón llegue a su portería para poder cogerla con las manos. Su área, no su portería. Bueno. Lo que acaba de hacer Lucayan en ese envío largo de Chispi, paró con el pecho y luego no le dio al balón como pretendía, pero lo cual no impide el aplauso del público. Pelota que de nuevo vuelve a estar en poder del Jimby. Balón para Cobarro, para el saque de banda. Juega para Jesús, Franklin, Cobarro, Franklin, Lucayan. No se entendió ahora con Jesús. Y Chispi se tiró al suelo para evitar el gol. Todavía se lamenta el jugador del Zambuca que ha caído al suelo de una falta anterior. Juega Cobarro. Lucayan. Franklin. Se marcha Franklin. Se deshace de su par. Juega para Lucayan. Y buscaba la diagonal. Que va a señalar la falta, que va a ser la tercera del Jimby. Falta de 3 minutos para llegar al término de la primera mitad. Se puso ya en juego la pelota. Atos, que ha vuelto a escena. Franklin Atos. No se entiende con Cobarro y el balón es saque de banda para Hitor. Pase no es bueno, será saque de banda para el Jimby. Sacará Cobarro. Lucayan. Se la lleva Cobarro. Lucayan. Y Aitor evita que la pelota llegue a portería. El balón sigue en poder del Jimby. Hay que secar la pista. Tiro de Lucayan por encima incluso del graderío. Jugará de nuevo Domingo. Metió el pie Atos. Banda. Juega Orabi. Domingo. Sale muy bien de la presión de Lucayan. Buena pisada. Qué buena jugada ha realizado Alberto. Con la pisada se deshizo de Franklin. Lo dejó atrás y se quedó a merced para el remate. Pero no encontró la portería. Pero la jugada. Balón que se lleva Cobarro. Se va a quedar delante el portero Cobarro. Y se reclama falta por parte de Atos. Dice que fue cortado en su avance. No lo entendió así el colegiado Martínez Flores. Y Cobarro, que se llevó el balón, tampoco pudo perforar la portería de Domingo. 103 segundos quedan.
juega a Tosh. Lo hace para Franklin. De nuevo Franklin. Atos. Franklin. Preparado Mallado para entrar de nuevo al parqué. Franklin que se frena. Juega Atos. Y ahora falta de Eka. Dio un golpe en el rostro. Y así lo vio el colegiado. Entendería que no ha sido de mala fe porque no le va a mostrar cartulina amarilla. En su intento de bloqueo, golpeó, tal vez involuntariamente, en lo que es la cuarta falta del Jimby. Una sola ha acumulado el Zambú. Balón para el saque de banda, 1-14 para el descanso. Mellado. Chispi termina la jugada en vista de que no tenía un pase claro. Mellado mete la pierna, evita la progresión de Alberto. 57 segundos, 3 décimas para el final. Balón directo para Chispi. Franklin. Eka. La tocó ligeramente Eka, pero Atos no le dio tiempo a llegar al envío de su compañero. Balón para Oravi. Juega Joaquín. Que se la envía directamente a Chispi. Joaquín. Franklin. Atos. Eka. Franklin. Sigue Franklin con el balón. La tocada de Mellado. Y a punto estuvo de llegar Franklin para culminar esta buena combinación por parte del Jimby. El público lo reconoce y aplaude. Franklin. Y se acabó el primer tiempo con este resultado de 2-1. En el minuto, a los 30 segundos, marcaba Luca Jan. Empataba en el 1-45, marcado en propia puerta tras el lanzamiento de esquina. Y el 2-1 lo ponía de volea Jesús Izquierdo en el 15-44. Volvemos en la segunda parte. Va a dar comienzo el segundo tiempo del amistoso que cierra la pretemporada en el Palacio por parte del Jimby, que le enfrenta al equipo de segunda división B, el Zambú. Termina la primera parte 2-1. El balón ya lo pone en juego Eka, que juega para Franklin. La paralela para Atos. Y el balón fue a los 10 segundos de Atos. Con suspense termina en la red. Nada más comenzar el segundo tiempo, Atos pone el 3-1. El envío de Franklin a Atos lo ha dejado solo delante del portero, que aunque llegó a tocar la pelota, no pudo evitar que el balón terminara en el fondo de la red, tras tocar en el palo. 3-1, por tanto, aumenta su ventaja el Jimby. Atos vuelve a tener espacio, juega con Mellado. La pisa, la deja para Eka. Se la deja a Franklin. Juega de nuevo Atos. Lucayan para Atos. Y Eka a los 40 segundos. En 30 segundos, 2 goles. Ahora ha sido Eka. Tiro raso. Y ello motiva el parón por parte de Nacho, que parece que sus hombres no han salido muy despiertos en este segundo tiempo. Han perdido toda la energía en el primero y
ha salido fuerte. De hecho, se han tirado en el campo, en el parqué, casi 5 minutos los jugadores del Gimbi esperando la salida de los jugadores del Zambú. Seguramente necesitaban oxígeno más que los jugadores del Gimbi después del esfuerzo realizado en la primera parte, donde durante muchos minutos mantuvieron el empate a uno. Y ello, sin duda alguna, supone un sobreesfuerzo máximo contra un equipo, no ya por la diferencia de categoría, que es importante, por la velocidad y rapidez del juego, sino además porque recordemos que el Gimbi utiliza y ha utilizado en el primer tiempo 14 jugadores, cosa en un partido de liga no va a ser normal. Tiene 16 en plantilla, no ha jugado todavía Raúl, lo hará cuando falten 13 minutos, seguramente, todas las previsiones hacen indicar que sí, y se va a quedar esta vez con 15 jugadores porque Juanpi no va a poder participar en el partido. Pero una plantilla muy amplia y ante un equipo que viene con 12 jugadores, de los cuales algunos juegan muchos minutos, pues le ha pasado factura en este primer minuto de partido. También es posible que hayan salido un tanto despistados en las marcas. Franklin. Tales. Tropezó el balón en Joaquín. Será saque de banda para el Gimbi. Juega Mellado. Tales. Franklin. Eka. Buscaba la diagonal para Mellado, pero el pase se ha quedado corto. Saque de banda para Tales, jugador que llegó procedente del Industria García de Santa Coloma de Gramanet, previo pago de traspaso. Franklin. Una posible falta de Alberto, el árbitro deja seguir el juego. Eka juega con Chispi y Chispi se la envía al otro guardameta. No le salió la jugada que pretendía. Juega el balón Aitor. Recupera el balón Tales. Metió por detrás el pie Aitor. Banda. Digo, puerta para Chispi. Juega Franklin. Se frena Franklin. Y el balón lo tocó un jugador del Zambú. Será banda para Tales cuando está preparado Fran Fernández para entrar en acción. Jugado 2 minutos de partido. Mellado. Franklin. Buscaba el pase para Eka, del autor del tercero. Ahí está Eka, se ha quedado solo. Y cerró con el cuerpo el intento de marcar el quinto. Pero de nuevo Eka en acción. Tales se quiso hacer un autopase, pero le salió demasiado largo y además había un jugador del Zambú en la trayectoria del cuero. Va a sacar Domingo, que jugó para Samuel. Aitor, Samuel, se lleva la pelota. Tales la deja para Franklin y Franklin remató al lateral de la red. Va a jugar de nuevo Domingo. En corto, casi despista a su compañero. Juega Samuel para Aitor. La pelota le llega a Alberto. Juega Joaquín. Juega de nuevo Aitor. Recupera Tales. Juega para Mellado. Raúl Canto preparado en la pista, al borde de la pista para entrar en acción. Juega Franklin. Franklin espera la paralela de su compañero, que no llega, y saque de banda para Franklin. Ya está Fran Fernández en pista. Tales. Franklin. De nuevo Fran Fernández. Balones para Mellado. Franklin. La pierde Franklin. 2-1. Y el balón al travesaño. Tras la pérdida de balón por parte de Franklin, que ahora se sienta en el banquillo.
ha llegado ese 2-1 y no acertó con el remate de Aitor, la pelota dio en el travesaño, se perdió la oportunidad del 4-2. Alberto. Aitor. Parece que se ha sentado ya en esta segunda parte el Pinatar, tras una mal salida de vestuario, que en 40 segundos, en 30, del 10, a los 10 segundos y a los 40 segundos, ha encajado dos goles consecutivos, de Atos y de Eka. Balón para Mellado. Juega Raúl. Raúl Canto. Tales. La pelota le llega a Mellado, que empalma según le llega la pelota. La volea, pero le da mordida. Y el tiro deficiente se marcha fuera. Saque de puerta, pues, para Domingo. Juega Aitor. A punto de perderla Aitor. De hecho, no la ha perdido porque dice el árbitro que la tocó Raúl. Ahora el que pierde la pelota es el equipo pinatarense. Tales juega con Mellado, este con Raúl. Tales. El mismo un equipo, salvo Fran Fernández, un equipo bastante joven en pista por parte del Jimby. Mellado, apenas 19 años. Tales, 20 años. Raúl Canto, 24, 25. Cayó al suelo Mellado. Y el portero, 21 años. En fin, un equipo ahora mismo, salvo Fran Fernández, más veterano, el resto de jugadores. Los jóvenes del equipo. Ahí despiste en la marca y llega el 5-1, lo marca Tales. En el minuto 5 con 8, con 8 segundos. Despiste en la marca y Tales solamente tiene que desviar el balón al fondo de la red. Metió el pie Raúl Canto. Será saque de banda. Quedan 14 minutos, 41 segundos y ya empieza a calentar Raúl. Para que cada portero actúe los 13:30 correspondientes para dividir los 40 minutos de juego real en tres partes. Pues va a salir faltando 14:22. Y se retira Chispi. Como ya ocurrió el otro día, sin encajar ningún gol. En esta ocasión sí ha encajado un gol marcado, que además se lo ha metido él. Y el único gol que marcó el equipo francés el otro día, faltando 8 segundos para concluir el partido, lo encajó Raúl precisamente. Juega Tales para Raúl, primer balón que toca. El recientemente renovado hasta el año 2023. Cumple su sexta temporada en el equipo. Juega Mellado. Balón para Tales. Bicicleta de Tales. Y autogol. En el primer balón que le llega al portero Carmona. El 6-1. El tiro de Tales ha dado Aitor, que en propia puerta ...26:18 de partido. Sube el 6-1 el electrónico. Autogol
tras el tiro de Tales, el balón lo despeja el guardameta Carmona, tropieza en el jugador del Zambú. Recuperó la pelota Fran Fernández. Se han enganchado Fran y el jugador del Zambú. Y es la primera falta del segundo tiempo. Los dos jugadores cayeron al suelo. Bueno, no se ha señalado falta, se ha señalado bote neutral. Se quedaron enganchados por el pie, pero no ha señalado falta el colegiado. El balón le va a llegar a Carmona, que no encuentra un compañero a quien pasarle el balón y la tira directamente fuera. Juega Raúl. Para Raúl, para el otro Raúl. Y este para batería. Diría que todavía está inédito a la hora de marcar goles hoy. De los seis que ha marcado el equipo, han marcado Lucayán, Jesús, Atos, Eka y Tales. El que lleva la pelota, a punto de perderla, ante pala, la recupera Raúl, que juega para el otro Raúl, para Jerez. Ahí está Tales. Raúl. Y a la escuadra. Canto marca el 7-1. Llegando ahora con mucha facilidad. Minuto 27 y 27 segundos. En el 27-27 llega el 7-1. Se nota evidentemente la diferencia de categoría. Segundo tiempo, creo que le va a servir de poco a los dos entrenadores. El uno porque no se va a encontrar un equipo de este nivel en su liga, y lo propio le va a ocurrir al Jimby en la suya. Solo aguantaron los primeros 20 minutos. Resultado más que decente, a pesar de las muy buenas intervenciones de Domingo, ya que el resultado pudo haber sido más amplio, pero el portero juega y el equipo ciertamente ha aguantado un resultado decoroso. Ahora ya empieza a ser escandaloso. Y quedan más de 12 minutos de juego. Ahí se va Tales. La falta y la cartulina amarilla. Se va a disculpar Samuel de Tales. Ha podido hacerse bastante daño en esa jugada. Primera cartulina amarilla del partido. Para impedir que llegara el octavo al marcador. Va a sacar la falta batería. Vamos a ver qué tal funciona la estrategia. Segundo palo, espera Franklin. Lucayán. Y ahora cerró bien Joaquín. Y la pelota salió por la línea de fondo. Corner para el Jimby. Ahí está Lucayán. Bueno, casi le hace un agujero a la red de la portería, pero por muy poquito la volea se perdió fuera. No se lo piensa Lucayán a la hora de rematar esos balones que le llegan del córner principalmente. Juega batería Franklin. Batería no se puede marchar de Samuel, y es Carmona el que tiene la pelota, que juega para Samuel. Aitor pierde el balón, pero se señala falta. Señala peligro por parte de Lucayán. Lucayán dice que él no ha hecho ninguna falta. La pelota es para el Zambú. Nueva falta. La tercera.
No, la segunda. Juega Samuel. Y comete una nueva falta batería. Ahora sí llega la tercera. Tres faltas consecutivas. En menos de un minuto ha cometido tres faltas el Jimby. Algo lógicamente que ha de corregir. Recupera el balón batería. Quería hacer una ruleta batería, no le salió. Se pide cuarta falta. Y se va a señalar la cuarta falta. Empujón de Luka Jan. Cuatro faltas en menos de un minuto. Falta además toda en zona alejada de la portería, sin ningún peligro, y evitables todas ellas. Balones para Joaquín. Juega la pelota para Orabi. La pierde, se la lleva Jesús. Y la intervención de Carmona cuando el jugador del Zambú ha quedado tendido en el suelo y reclama un golpe en abdomen, en la zona abdominal. Creo. Hay que auxiliarle. Va a sacar de nuevo un córner el Jimby. Pero ahora no está Luka Jan, sí Ike. Jesús es el que remata y de nuevo el balón por la línea de fondo. A punto de cumplirse el tercer cuarto de partido con 7-1 en el marcador. Cinco goles ha conseguido en 7 minutos el Jimby. Ike al lateral de la red. Remató con la zurda. El balón se estrelló en la red, pero por el lateral. Orabi. Samuel. Corta Jesús. Se va a apoyar en Ike. Batería. Recordemos que Andrés no pidió tiempo muerto ni en la primera mitad. Tampoco en el segundo. Sí, Nacho, que ya ha consumido sus dos tiempos muertos. Ike. Cobarro. Jesús. De nuevo Ike. Larga posesión. Cobarro. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena jugada de Cobarro! Se la quiso poner a Ike para que este acabara la jugada. Y el balón que sale por línea de fondo para el Jimby. ¡Qué buena la jugada de Cobarro! ¡Cómo se zafó del contrario, sacando el balón por el lado contrario, por donde él salía! Ahora ha golpeado batería sin querer al jugador del Zambú, que se marcha del terreno de juego. Escupe fuera, cree que puede tener sangre. Ha recibido un golpe en la cara por parte de batería. Y Samuel, que la tira directamente fuera. El árbitro había parado el juego, pero no necesitaba asistencia, tampoco tenía nada. El golpe involuntario que había recibido batería. Batería que ahora no sé qué es lo que intentaba. Juega Orabi,
Samuel. Buena acción defensiva de Jesús. Ike. Jesús. Y ni Cobarro ni Ike consiguieron transformar lo que pudo haber sido el octavo gol. Ahora de cabeza fácil, Samuel se la entrega a Raúl. Jesús, Cobarro, Ike. Falta de Aitor sobre Ike. Es la segunda falta de Ezambú, que cometió solo una en el primer periodo. Batería. Falta de Samuel, que se disculpa. Sobre batería. Batería que va a intentar el remate. No. La deja para Jesús. El balón le da a Alberto. Se había hecho con la pelota, pero muy atento. Jesús metió la puntera. El balón le tropezó a Alberto y recupera la pelota el Jimbi. Va a jugar Cobarro. Jesús. Se equivoca Jesús. Quería pasar para batería. Se la lleva Aitor. Recupera la pelota Jesús. Ike. Batería. Cobarro. Jesús. Pase no es bueno. Recuperó Alberto, que tampoco hizo un buen pase. Le entregó a Ike. Ahora Jesús hace el amago. Se lleva la pelota a batería. Batería con el cuero. Recorta batería. Juega para Ike. Ike. A punto de perder. Pierde el balón Ike, que reclama falta, que no se señala. Y Raúl salva inicialmente la jugada de peligro, que continúa. Aitor. Juega Joaquín. Aitor. Que choca con Ike. Y el lanzamiento a portería. Aitor se queda mirando a Martínez Flores. Y este no señala absolutamente nada. En el choque involuntario con Ike. 7 minutos para el final. 7-1 gana el Jimbi. Va a entrar en acción Atos. Autor del 3-1. Ike buscaba la pared con Cobarro. Pero el balón se perdió por la línea lateral del campo. 6-42 para el final. Y acude para sacar Santi. Recupera la pelota Franklin. La deja para Ike. Este para Jesús. Ike, media vuelta de Ike. Y Carmona poniendo las dos manos en el primer palo. Como mandan los cánones, envía el esférico a córner. De momento no hay ningún jugador que haya repetido. Van 7 goles. Y ninguno ha repetido. Franklin se lamenta porque su tiro llevaba muy buena dirección, pero voló el portero Carmona, que ha dejado la marca en el suelo. De ahí que haya que extender la mopa. Lanzamiento por parte de Cobarro. Se equivoca. Como ahora se equivoca también, el balón va para Franklin. Que también se equivoca porque estaba ahí que solo. Se marcha Jesús izquierdo. Entra Atos. Juega Cobarro. Atos. Franklin. La pared de Cobarro. Sigue Franklin con el balón. Atos. Balón para el saque de banda, que pondrá en juego el propio Atos. Para Cobarro.
de la cantera del Pozo, como Juanpi, como Jesús Izquierdo, como Raúl Canto, Chispi, en fin, todos no pueden. El propio Franklin también ha jugado en el Pozo, Ike también ha jugado en el Pozo, Eka también ha jugado en el Pozo, en fin. Son pocos los jugadores que no han pasado por o la cantera o por el equipo. No culminó el córner ahora. De nuevo el equipo cartagenero. Carmona pondrá el balón en acción. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de este último amistoso de pretemporada. Buen pase, pero ahí está Raúl, como no, que evita el gol de Aitor. El pase magnífico. Y como no, Raúl taponó cualquier resquicio que hubiera hacia su portería, demostrando sus enormes cualidades, de las que son totalmente ajenos, con una desvergüenza supina tanto el seleccionador anterior como el actual. Otros con menos calidad, bastante menos calidad, y con menos mérito han tenido la oportunidad de jugar en la portería de la selección española. Pero vuelve a intentarlo Ike, vuelve a encontrarse con un defensor, en este caso Samuel, que le impide lograr su propósito. Ahora fue el portero el que impidió que Ike marcase, estrenase su casillero goleador, y se va a marchar sin poder lograrlo. Va a entrar Eka Nación. De nuevo hay que sacar la pista. Fran Fernández preparado, también Tales. Se secó la pista. Y juega ya el Zambú, enviando el balón directamente fuera. Se produce el cambio, la entrada de Fran Fernández por Cobarro. Juega Franklin. Oh, error. Pero lo que acaba de fallar Alberto, sin portero, tras el error en la salida de balón. Eka, Fran Fernández, Franklin, Fran, de nuevo Eka, Franklin, la pelota queda para Eka, y ahora sí, repite Atos, marca el 8-1, con asistencia de Eka, minuto 35 y 29 segundos. Llegó el octavo, cuando ha entrado el dorsal número 32, del cual no tenemos nomenclatura. Portero jugador, juega el Pinatar, el Zambú. Los últimos 4 minutos de partido, con 8-1 en el marcador, para ensayar, evidentemente. No van a tratar ni, o tal vez también retener el balón y evitar que el marcador sea más amplio. Estamos en amistoso, y tal vez en un partido normal, con 8-1 en el marcador, pues no se utilice portero jugador, porque tiene poco, o lo hubiera tal vez utilizado bastante antes. A punto estuvo de recuperar la bola el Jimby. Aguantando el balón el Zambú, pero defendiendo bien el equipo de Andé. Va a recuperar la pelota el joven jugador del Zambú, el dorsal número 32, juega Samuel. Hace con su portero jugador Aitor, que le indica, es Aitor o Joaquín.
es Joaquín. Joaquín el que actúa de portero jugador. Se ha cambiado de posición, se ha venido a la banda, a la zona izquierda. El balón para Samuel. Juega Joaquín. De nuevo Samuel. Joaquín. Tale. Eka. Tale. No encuentra portería Tales. Vuelve Carmona para poner el balón en juego. Y de nuevo utilizarán portero jugador. Autopase. Banda para Zambú. Y efectivamente vuelve Joaquín a la pista. La va a poner en juego Alberto. 2-21 para el final. 8-1 en el marcador. Solo Atos ha conseguido dos goles. El tercero y el octavo. Juega Joaquín. Ahora se ha ido al costado derecho. Samuel. De nuevo Joaquín. Samuel. Balón tropezó en Tales. Será saque de banda. 2-0-4. Juega Samuel. Joaquín. De nuevo Samuel. De tacón. Quería introducir la pelota en la portería Palas, pero muy atento tanto Tales como Raúl lo impidieron. De nuevo la pelota es para el Zambú. Es córner. Juega el 32. Joaquín. De nuevo Joaquín. Joaquín. Aguantando la pelota. Que ahora la pierden. Se retira Joaquín. Vuelve Carmona. Va a sacar Fran Fernández. No, va a ser Franklin. Finalmente. Juega para el bigoleador Atos. Franklin. Eka. Franklin. Fran. Franklin. Eka. Franklin. Le pide la ayuda de Fran Fernández. Franklin que se va. Pisa el balón para jugar con Eka. Perdió la pelota y vuelve a salir Joaquín. Menos de un minuto para el final. Juega Samuel. Joaquín. De nuevo Joaquín. Samuel. Joaquín. Medio minuto para el final. Samuel tiene que arrojar el balón fuera. Ante la presencia de Franklin. Volverá Carmona. A sacar Franklin. 27 segundos, 2 décimas. Para Atos. Juega Franklin. Fran Fernández. Eka. Eka aguantando la bola. Ya no va a haber juego. Se va a acabar el partido. 8-1. Hacemos resumen. Lucayan 1-0 los 30 segundos. Empató marcado en propia puerta al minuto y 45. Jesús Izquierdo hizo el 2-1 en el 15-44, resultado con el que se llegó al descanso. Y en la segunda mitad, nada más comenzar, en 30 segundos llegaron dos goles, Atos y Eka. Tales hizo el 5-1, en propia puerta llegó el 6-1 con el cambio de portero. Raúl Canto hizo el 7-1 y Atos cerró el definitivo resultado 8-1 a falta de 4 minutos y 31 segundos en el 35-29. Por tanto, punto final. Vamos a ver lo que nos dice ahora el técnico André Roganello. Bueno, una primera parte donde
Nos han esperado, ¿no? Como comentaba hace poco, nos han estado a 15 metros esperando. Hemos trabajado casi todo el partido, un ataque posicional. La primera parte ellos estaban un pelín, ¿no? Tenían un poco de combustible, pero yo sabía que con los cambios, en la segunda parte eso iba a ser otra historia, ¿no? Entonces me quedo con la primera parte, que nos han exigido un poco, ¿no? La segunda parte ha sido anecdótica. Hemos rotado jugadores, ¿no? Jugadores que no han tenido tiempo de partido. Hasta ahora, ¿no? En los partidos de pretemporada han tenido la oportunidad de disfrutar un poco más. Ahora descansar, entrenar lunes y pensar en Península, que allí sí va a ser un partido complicado. La mitad de los goles de estrategia. Sí, es algo que trabajamos. Yo siempre digo que soy un loco por la estrategia, por el ataque, ¿no? Justo esa semana hemos trabajado muchísimo la finalización. La estrategia ha funcionado y espero que siga en el decorrer de la liga. Mira, estamos trabajando también ese aspecto, ¿no? Son jugadores más fuertes, hemos cambiado la forma de defender. Defendemos con individual con cobertura, ¿no? Es bastante diferente que la defensa zona. Estoy muy feliz con el trabajo de todos. Es una plantilla excelente. Estoy aquí para sacarles rendimiento y para mí, vamos, ese equipo es fantástico. Si fuera el año pasado, me preocuparía más, ¿no? Que no tenía efectivos para poner en su sitio, ¿no? Pero aquí la competitividad es muy grande, ¿no? Lleva ya 6 días sin entrenar, los demás están entrenando. Lo importante es que él se recupere cuanto antes para coger la forma física y poder empezar la liga. Sí, contra Península irán 12 jugadores. Es una prueba vital, ¿no? Principalmente a ver cómo va a responder a nivel físico. Ya les conocemos, ¿no? Allí es un equipo que aprieta muchísimo. Están acostumbrados a hacer un 2-1 en banda, ¿no? Intentar pegar saltos en banda, ¿no? Como se llama tácticamente. Estamos preparados para ese partido y quiero que mi equipo responda a las expectativas, tanto nuestras como de la afición. Por buscar un aspecto negativo, en el segundo tiempo habéis cometido 4 faltas y las 4 faltas en 1 minuto. Y además en situaciones donde no había ningún peligro ni ningún riesgo. Claro, el problema es que han empezado a haber duelos individuales, ¿no? Entre el jugador de ellos que iba perdiendo y el nuestro. Ellos son profesionales, no pueden cometer ese tipo de errores. Creo que no volverá a suceder. Bueno, pues ya han visto, se confirma lo que le hemos comentado durante el transcurso de la segunda parte, que ese segundo tiempo pues le iba a valer de muy poquito a Andrés Brocanelo. Sí, el primero, donde el Zambu Pinatar todavía tenía fuerza suficiente, ha presionado en 15 metros y ahí, bueno, pues ha hecho trabajar al cuadro del Jimmy Cartagena. La segunda mitad, nada más comenzar el segundo tiempo, ya han encajado 2 goles, se han venido abajo y, bueno, pues se pueden sacar pocas conclusiones de este segundo tiempo, minutos para los jugadores y, lógicamente, conclusiones más o menos positivas de la primera mitad para Andrés Brocanelo, que ya despide la pretemporada en Cartagena, se prepara para ese duelo contra el Peñíscola, que sabe que es un duelo importante, donde ya los jugadores tienen que estar en forma, sobre todo porque enfrente van a tener nada más y nada menos para comenzar la liga con el equipo hoy por hoy semifinalista y todo apunta a finalista de la Copa Intercontinental, después de haber quedado primero de grupo y haber dejado fuera en la cuneta por ese golaveraje de puntos, en este caso con ese empate ante el Corinthians al Pozo. Hablamos lógicamente del FC Barcelona, que es el primer visitante de esta cancha, y un partido que desde luego nada va a tener que ver con el que acabamos de presenciar en el día de hoy. Ha sido todo desde el Palacio de los Deportes.